Muy bien, y esto es una maratón tan grande como la marcha de ayer. Saludamos de una vez a nuestro próximo invitado. Él es el concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Andrés Rodríguez estuvo ayer muy activo, bueno, antes de la marcha, invitando, convocando, y ayer estuvo también muy activo durante la marcha. El Guri, como le dicen, bienvenido, Andrés Guri Roger, ¿cómo estás? Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Yo todavía afónico pues de ayer porque la verdad uno se desgasta impresionante. Queda uno. Me imagino, muy entusiasta, bueno, contento con lo ocurrido ayer. Por supuesto, pues el resultado es contundente. Sí. Yo, pues sí. ¿Cuántos cree realmente usted? No, de Seguro. verdad, se lo digo así. Si el tiempo dijo que éramos 350 mil personas en Medellín, éramos 700 mil. Ya. Eso Y había en la siempre, calle. y le voy a decir lo siguiente, le voy a decir un comentario que hemos hecho durante las entrevistas que hemos tenido durante toda la mañana. Si el mismo presidente de la República dijo 250 mil, Había que un millón. yo ayer leí el comentario que él hace por X, dijo 250 mil, lo primero que pensé es, ve, el presidente está bastante amplio de mente para aceptar tal cantidad de personas, porque uno siempre habla de 49 mil, 43 mil, 40. Entonces, si el presidente dice 250 mil, cuando claro, es porque tiene que ser siquiera el doble. Usted dice que por ahí 600 mil No, personas. solo en Medellín habían 700 mil, 80 mil personas en la calle. Es que, Roger, Ya. yo tomé la decisión de hacer las tres salidas. Sí. Yo dije, hagamos tres salidas por pensando en la comodidad de la gente, porque yo sabía que como era domingo, posiblemente iba a salir más gente de lo que sale comúnmente, pues porque me decían a mí, voy con mis hijos, voy con mis perritos, voy con... Todo el mundo me hablaba y me decía. Entonces yo decía, hagámosle tres salidas para que la gente no tenga que desplazar tanto. Y por ejemplo, los que venían del sur que llegan al poblado, los que venían del norte que llegan al centro, y los que estaban en el occidente, pues desde Laureles, y eso era más fácil. Y yo calculo que cada una, desde cada parte, pudieron haber salido 200, 250 mil personas. Que la del poblado, yo te digo, Roger, ve, iban en la 30 y había gente todavía en el parque del poblado. O sea, era una cosa brutal. Y la del centro, pues que cuando llegó la cabeza del centro al Parque de las Luces, me decía que el planchón donde venía el sonido apenas venía en la estación de policía. Entonces yo decía, güey, madre, esto se salió de proporción. O sea, era una cosa descomunal. Ahora, la organización y todo, pues nos salió muy bien. Se tomó la decisión de hacer una tarima principal en el Parque de las Luces. La tarima funcionó maravillosamente. Tenemos una, como quien dice, una maestra de ceremonias impresionante que es Janet Patrick, la dama. Todo nos salió muy bien. O sea, la protesta nos quedó maravillosamente. No hubo un solo desmán, no hubo una sola pared rayada. O sea, dimos ejemplo de civismo y a su vez mostramos el inconformismo. Eso es. Y será eso lo que, digamos, deja entonces la marcha. ¿Le llega el mensaje? ¿Usted cree eso, Andrés Uri Rodríguez? ¿Le llega el mensaje al presidente Gustavo Petro? Diga, Roger, ese video que usted está mostrando ahí, pásemelo, yo no lo tengo. Ah, bueno, cuente con él. Pásemelo porque yo no lo tengo, eso está muy bueno. Es que mire, toda la plaza, las luces llenas, y mire hasta donde salía la gente en la Avenida San Juan. Hombre, si Petro no le llega el mensaje, Petro es un testarudo, es que, pues, aparte de que está loquito, si esto no le queda muy claro, es un testarudo. Aparte, pues, de lo sociópata y psicópata que puede ser, tiene que reconocer que hoy no está fácil la cosa. Pues seguimos pues conversando con usted sobre el tema. Dice que si no le llega el mensaje al presidente Gustavo Petro, pues sordo es. Sin embargo, nos decía hace un instante el doctor David Suárez Tamayo, quien es especialista en derecho público, pues que de todas maneras no puede haber soberbia, ¿cierto? Con lo ocurrido ayer. Mucha gente sí, pero él habla de las instituciones. Imagino que usted como concejal de Medellín también tiene claro eso, que hay que lograr escalar las instituciones y llegar al Congreso de la República, por ejemplo, que lo está haciendo desde el punto de vista de la oposición muy bien su partido Centro Democrático, pero eso hay que tenerlo en claro. Lo de ayer es una manifestación, una expresión, más hay que escalar, vuelvo y digo, para que lo que ustedes buscan sea concreto. Por ejemplo, no reformas, eso lo tiene que hacer el Congreso de la República. No, y tenés razón, el Centro Democrático, pues en realidad es el único partido de oposición coherente y congruente.
estamos en oposición y punto. Y todo lo que proponga Gustavo Petro, porque es malo, pues a todos nos vamos a oponer, desde el Consejo, de las Asambleas, desde el Congreso de la República. Ahora, no se trata de soberbia, para nada. Lo que pasa es que es una clara demostración de que estamos hartos de Gustavo Petro, hartos de él y hartos de lo que representa. Y yo, por más concejal que sea, no me puedo negar a esa realidad. Puede que todo lo que hagamos y las protestas y demás, pues como dice la gente, ¿y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que esto también tiene que subir de nivel, punto. Y se lo he dicho y se lo he dejado muy claro a mucha gente. Listo, ya nos ganamos las calles, ya le ganamos la calle a Gustavo Petro. ¿Ahora qué hacemos? Pues hay que exigirle al Congreso de la República, por un lado, que haga el juicio político. Sí. Porque es la realidad. El tipo violó la Constitución, el tipo recibió dinero del narcotráfico, el tipo sobrepasó los topes de campaña, que dice el artículo 109 muy claro, quien sobrepase los topes de campaña dictados por el Consejo Nacional Electoral, inmediatamente perderá su elección. Muy bien. Entonces, hay que exigir al Congreso de la República que adelante el juicio político, pero por otra parte, esto tiene que escalar y tiene que subir de nivel. Sí, no, oiga. Es que salimos y nos quedamos así como si nada y llegamos a las instituciones. Yo soy un tipo. Muy bien, pero venga. Andrés, pero por ejemplo, nos decía otra vez, permítame, que lo bueno es no tener. Lo hubiera dejado acá. Señor. Lo hubiera dejado acá para yo explicarle al hombre. Ah, bueno. Pero lo bueno de tener variedad de invitados es eso, es que tiene uno muchos elementos de juicio. Por ejemplo, antes tuvimos a Juan Espinal, ¿cierto? El representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, y él nos daba a conocer su punto de vista, y antes un sociólogo y analista político. O sea, todos van dando elementos para que cuando llegue uno con un invitado como usted, entonces ya tiene algunos elementos. Entonces, por ejemplo, voy a retomar otro aspecto de lo que planteó. Bueno, no, voy a volverme a Juan Espinal antes de mencionar este otro comentario que le iba a hacer en torno a lo que dijo el doctor David Suárez. Juan Espinal, quien es representante de la Cámara por el partido suyo, y que fue también, como usted, uno de los grandes animadores de esta marcha, que, como dice ahí en pantalla, según usted, fueron más de 700.000 personas las que marcharon este domingo 21 de abril. Y entonces él nos decía, pero de una manera yo diría que más tranquila, permítame la expresión, decía, tenemos que llegar, porque estoy un poquitico más apasionado, está bien, cada uno con sus forma de ser, con sus... lo que pasa es que yo no soy políticamente... Simpetus. Usted es un... No, o sea, usted tiene su hipo, está bien, se le respeta. Pero usted decía, Juan Espinal, decía, se sentía un poquitico más morigerado. Imagine que le estaba dándole un reconocimiento a cómo es la vida a la doctora Laura Sarabia. Le voy a pedir, por favor, a José que nos ponche nuevamente el comentario que hizo la doctora Laura Sarabia. Véalo ahí, por favor, Andrés. Dice, hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Y entonces, este comentario de Laura Sarabia lo trajo precisamente aquí a Clicracia, lo trajo Juan Espinal diciendo, mire que nosotros creo que hoy mismo podemos haber llegado a los oídos del gobierno. Hasta el presidente de la República también hizo un comentario parecido al de Laura Sarabia. Entonces, lo sentí como morigerado, lo sentí como podemos conversar. ¿Usted no cree que se pueda conversar? No. Definitivamente no. No. Pues hay que ser sensato, Roger. Es que esto no es de creer, es que es lo que es. ¿Y qué es Gustavo Petro? Gustavo Petro es un tipo que sufre de una demagogía descomunal. Sí, Laura Sarabia podrá decir eso, pero ¿qué? Entonces nos dieron contentillo pues con un comentario. Oh, Roger, ellos no van a hacer nada y se va a acordar de mí, que se acaba esta semana y no escucharon a nadie y no llamaron a nadie y no conversaron con nadie y no hicieron análisis de nada y no reflexionaron nada, porque es que ellos son comunistas, Roger. Los marxistas leninistas solo piensan en lo que ellos creen que debe ser, porque eso está en su formación mental. Estos tipos son educados en Cuba hace muchos años. Ellos no piensan más allá de una doctrina, una ideología
que ellos tienen metida en su sangre, en su alma, y de ahí para adelante pueden decir lo que usted quiera. Laura Sarabia tiene 25 años. La muchachita no entiende nada de esto. Por Dios, ¿cuál reflexión? ¿Usted cree que ese señor hoy va a llamar a alguien de la oposición y le va a decir, venga, sentémonos a hablar, qué es lo que le molesta, qué es lo que le está pasando? Le apuesto que se acaba la semana y no va a haber una sola reunión. Semana de autocrítica. Ahí es donde yo digo, Roger, esto tiene que subir de nivel. Esto tiene que pasar a otras instancias. Y lo dije ayer en el público. Hombre, esto tiene que subir si nos toca un paro nacional. Porque es que este señor no va a entender lo que está pasando porque con su demagogía no le da para analizar más allá de lo que tiene que analizar. Y esto no es pasional, esto es de sentido común, Roger. Punto. O sea, el sentido común dicta que este tipo no va a escuchar. Fin de la historia. Ya. Y entonces, Roger, te digo, si él escuchara, renunciaba hoy. Punto. Y nos ahorra el trámite. Pero entonces, Andrés, entonces, ¿qué hacer? Porque si se necesita, este país es muy distinto a otros países en los que, por ejemplo, puede haber un movimiento telúrico, permítame la expresión que alguien lo utilizó hoy en la conversación, con este montón de gente caminando y marchando y moviendo fibras, pero no va a pasar nada porque este es un país democrático con mucha fortaleza, con sus instituciones muy firmes, y no va a pasar nada sino hasta el 26, año 2026, cuando haya elecciones. O sea que le va a tocar aguantarse de todas maneras, este presidente sin cambio. ¿En serio a usted le parece este un país democrático? Un tipo que ya está demostrado que violó el artículo 109 de la Constitución y por el Congreso de la República no ha adelantado ni siquiera la investigación en la Comisión de Acusaciones. No, por eso, por eso. Yo lo digo porque es que eso no es, que usted lo dijo ahorita, no es que yo crea, no es que Roger Vélez crea, no es que Andrés Uribe Rodríguez crea, no. No es que creamos, es que las instituciones están ahí. Y hablábamos de pesos y contrapesos y todavía separación de poderes. O sea, hay que esperar. Señor. No funcionan. Ah, por eso, pero hay que esperar. O sea, no puede ser cosa distinta. En un país serio, Gustavo Petro no fuera presidente. Pero es presidente. Por eso, en un país serio y en una constitución, si aquí se respetara la constitución política de Colombia, desde el Congreso de la República, ¿cierto? Gustavo Petro ya no sería presidente. Porque hace rato se ha adelantado el juicio político. Bueno, que la está convencido usted, es que Andrés. No estamos inventando nada, Roger. Ve. Muy bien. Le coge, le dio 500 millones de pesos más. La USO le dio 1,000 y pico de millones más. Sobrepasó los topes de campaña. El artículo 109 de la Constitución es claro. Ya. Muy bien, muy bien. Pero no obstante, está ahí. Entonces, de todas maneras, usted cree, digamos que está, ¿cómo es que uno dice? Listo, está ya decidido a estar, a esperar a que sea solo hasta el año 2026 que haya cambio. ¿Usted espera que va a pasar algo antes? Sí. Y nos vamos a organizar, y se lo cuento, y se lo adelanto, pues. Ya tenemos conversación a nivel nacional, que se va a crear una cosa que va a llamar la Mesa de Unidad Nacional en Oposición. Y esa mesa va a determinar el futuro de Colombia. Y ya hay conversaciones. Y van a ir todos, políticos, va a ir la reserva, va a ir los gremios, van a ir los empresarios, van a ir líderes sociales de todo Colombia. Es que nosotros ya estamos organizados a nivel nacional, Roger. Si Gustavo Petro no puede ir gobernando, punto. Y no es que le estemos dando un golpe de Estado, no, para nada. ¿Cómo se le ocurre? Nosotros somos tipos que respetamos esta democracia, pues que la democracia la destruyó este señor. Y la vienen destruyendo hace rato, y yo lo advertí hace más de 3 años cuando nos robaron la revocatoria de Roger. Y no es que yo ponga el espejo retrovisor, yo ya esto lo había advertido. Yo ya esto lo había dicho. Nos van a robar las elecciones, nos robaron las elecciones y no hicimos nada. Nos van a robar la democracia y estamos a puertas de que nos roben la democracia, que nos roben este país, que acaben con la institucionalidad. Entonces, a ver, ¿vamos a seguir en esto? ¿O reflexionamos los 700 mil personas que salimos en Medellín? Y el resto calieron en todo el país y decimos, y entonces, ¿nos vamos a quedar marchando y ya? No, esto tiene que subir de volumen, Roger, la verdad. Y se los dije ayer a todos, vamos a subir de volumen. Porque es que partamos de la base que la reforma pensional ni siquiera se puede discutir. Porque le van a robar la plata a la gente. Y eso no tiene discusión alguna.
lo loable que pueda tener adentro es simplemente para decir, vamos a quedarnos con 400 billones de pesos que están en los fondos privados de pensiones. Entonces, eso no lo podemos permitir, Roger, porque con esa plática nos terminan metiendo una constituyente y terminamos metidos enredados en un problema nonón del cual ya después no podemos salir. Ese es el asunto. Entonces, o frenamos ya, nos sentamos ya, paramos ya, o vivamos en un país. Oiga, Andrés, ¿y qué es lo de la mesa? Otra vez, venga, venga, no, debe que eso es noticia importante para desarrollar aquí. Entonces, usted se ríe maliciosamente porque es una noticia importante. O sea, queda claro que no basta con las marchas que son importantes, pero hay una mesa organizada. Otra vez, por favor, vamos a decir, ¿cómo es que llama esa mesa y cuál entonces es el propósito? La Mesa de Unidad Nacional en Oposición. Mesa de Unidad Nacional en Oposición. Así sí. Es. ¿Y qué va a hacer esa mesa? Esa mesa va a determinar el futuro de Colombia. ¿Pero cómo? A través de lo que tengamos que hacer. Si dictamos y se consulta de que debemos hacer un paro nacional, lo vamos a hacer. De hecho, ¿qué más nos toca hacer? Sí, sigamos marchando. Pero esto ya tiene que subir de nivel. Si Gustavo Petro no puede seguir gobernando. Y no puede, vuelvo y le digo, no es que le estemos dando un golpe de Estado, es que violó la Constitución. Y punto. Entonces, como ciudadanos, como políticos, como líderes sociales, como activistas, tenemos que exigir que el señor nos siga. Eso es todo. Y esa Mesa de Unidad Nacional en Oposición dictará las instrucciones para cómo se deben hacer las siguientes acciones que vamos a hacer. Eso es. Pero acciones, pero no por fuera de nuestra democracia. ¿Queda claro? O sea, no nada de golpe de Estado. En este momento la democracia está destruida. No, pero de todas maneras, o sea, recuerde Guri, como lo dicen pues a ustedes siempre, que a mí hasta pena me da, pues, porque es como que le estuviera diciendo por el apodo, pero usted sabe que usted mismo se presenta así. Si todo el mundo me conoce. ¿Cómo? Si todo el mundo me conoce así. Por eso, pues, yo como periodista siempre intento, pues, como guardar el respeto para que la gente no crea, ay, tan confianzudo, pues, con el Guri, como le dice Guri. Oiga, entonces, mire, el gobierno de Gustavo Petro no escuchará y no cambiará en su propósito. No habrá semana de autocrítica, como dice Laura Sarabia, porque son comunistas formados en Cuba, dice Andrés Guri Rodríguez, una de las tantas frases como que usted ha planteado hoy. Hoy ha planteado la otra frase, la de una mesa de unidad nacional, que va a impedir que Gustavo Petro llegue hasta el 20, hasta el año 2020. Va a determinar el futuro de Colombia. No va a terminar el futuro de Colombia, no le suena, no va a terminar su periodo, pero no con golpe de Estado, eso queda claro. Pero, venga, iba a decirle a lo siguiente a Andrés Guri Rodríguez, que siempre ha oído usted esta expresión, nuestra democracia no es perfecta, pero menos mal, es democracia. Porque, gracias a Dios, si existe una democracia, es imposible que exista un totalitarismo o una dictadura. Entonces, esa democracia marca una línea. ¿De acción Roger, de esa mesa o no? Roger, no hay democracia. ¿Entiende eso? Es que no hay democracia. Es que el tipo, si fuera sensato, renunciaría. Punto. Ya la democracia está destruida. Ahora hay que restablecer el Estado de Derecho. Punto. Eso es todo. ¿Cómo se restablece? Con una mesa. Esa mesa determina el futuro de Colombia. Punto. Eso es todo para resumirte. ¿Y esa mesa está ya lista o la están apenas conformando? La estamos conformando, Roger. Ya. ¿Y cuándo la presentarán públicamente? Esta semana esperamos tener ya las conversaciones adelantadas. Ya. Vamos a consultar, vamos a hablar entre nosotros mismos. ¿Qué se está invitando? Que estén ahí expresidentes, congresistas en oposición, líderes sociales, líderes gremiales, líderes empresariales. Y que todos nos entremos en una mesa y digamos, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Y puede uno decir, la Mesa de Unidad Nacional que se está conformando con distintos sectores del país determinará el futuro inmediato. No estamos hablando del futuro a 2 años, sino el futuro inmediato del país, porque Gustavo Petro no debe, según esa Mesa de Unidad Nacional, terminar este mandato, pues porque está contrario precisamente a la Constitución. Porque es un presidente ilegítimo, Roger. Porque es un presidente ilegítimo, dicen ustedes. Muy bien. Es un presidente ilegítimo, o sea, es que, ¿por qué es tan difícil de aceptar que el tipo violó la Constitución política de Colombia? ¿Sí? Es así, el tipo sobrepasó los topes de campaña, recibió plata del narcotráfico. Hoy
quiere acabar con la salud y con todo lo que funciona, para instalarlo un modelo marxista que no funciona, porque eso no funciona. Y yo, la premisa es, yo no voy a vivir en Venezuela, cueste lo que cueste, Roger. Yo no quiero vivir en Venezuela, yo no negocio mi libertad, punto. Y esa mesa, te lo digo nuevamente, es la que determinará el futuro de Colombia. Pueden ser muchas opciones, pueden haber muchas aristas, no sé, pueden haber demasiadas cosas. Pero lo que debemos, por una parte, es hacer respetar el Estado Social de Derecho, restablecer el Estado Social de Derecho y pararnos fuerte para que no haga una constituyente, para que este señor se enquiste en el poder durante muy bien, porque es lo que él quiere. Eso sí, señor. Andrés Guri Rodríguez, él es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático y uno de los líderes. Eso para mí es una importantísima noticia de tipo político, uno de los importantes líderes, estimuladores, animadores, si se vean utilizar la expresión, así como lo fue para la marcha de este 21 de abril de 2024, de la Mesa de Liberación Nacional, y organizador. De la Mesa de Liberación Nacional, que esta semana estará dando a conocer noticias, y la principal, su objetivo general, luego vendrán los objetivos específicos, pero el objetivo general es, Gustavo Petro es un presidente ilegítimo, no debe terminar su mandato. Yo creo que así es absolutamente claro. Andrés Guri Rodríguez, qué bueno que ya está con nosotros. Le agradezco que, no obstante, la mamera, permítame la expresión, como usted mismo lo dice, con ese trabajo duro que se realizó el día de ayer y que desde la víspera obviamente tiene que ser así para poder empujar a la gente a que si saliera, haya madrugado con nosotros. Y vea la frase suya. La Mesa de Unidad Nacional que estamos conformando determinará el futuro inmediato porque Gustavo Petro no puede llegar a 2026 porque es un presidente ilegítimo, Andrés Guri Rodríguez. Así es. ¿Sí, señor? ¿Así es, sí o no? Sí, está bien, perfecto. Oiga, muchas gracias. Así. Muchas gracias, Andrés. Mucha suerte. Que esté muy bien, Roger. Feliz día. Sí. Feliz semana. Feliz día. Chao, que esté bien.